¿Qué hago? ¿Abandono las redes sociales o me dejo las trenzas largas? Pues sí, he llegado a un punto de mi condición de autónomo en el que me planteo esa pregunta. Pero, para aquellos que siempre han vivido trabajando por cuenta ajena, procederé a explicarme un poquito mejor. Un autónomo es un ser que vive en una constante jornada laboral de 24 horas, sino 25, y solamente conoce las vacaciones cuando se queda sin curro. Pero, al contrario de lo que pasa con el resto de los pobres y tristes mortales, el autónomo, en vez de relajar el esfínter en vacaciones tomándose un caipiriña, lo que hace es apretar aún más el ojete hasta la contractura anal. Vamos, que se caga por la pata abajo por no tener curro. En mi caso, una gran parte de los encargos que me llegan son animaciones de corte que tirando a, digamos, cutrillos de manufactura, debido a que los tiempos de entrega son muy ajustados, al igual que el precio que se paga. Y lo peor es que dichos encargos no pueden ser enseñados en las redes sociales, por lo que durante largas temporadas desaparezco totalmente del mapa, porque básicamente no me da la vida. El caso es que cuando ya no tengo estos encargos y me encuentro en proceso de apretura de ojete, es cuando trato de retomar, como un poseso, la actividad en las redes sociales para decirle al mundo ¡eh! ¡Que estoy aquí! ¡Que no me he ido! En esta ocasión estaba pensando en preparar un proyecto de cuento infantil para un ayuntamiento, que no diré cuál, porque a mí lo que en realidad me interesa es dibujar, y necesito volver a estar en el candelabro. Así que pensé, ¿y si grabo todo el proceso desde que presento el proyecto, lo desarrollo, lo entrego, bla, bla, bla? Ya sabéis, preparar uno de esos vídeos que yo hago, que en realidad es un intento claro de autopromoción, velado. Y por otro, un intento de compartir con todo el universo mi sabiduría milenaria. Bueno, las pocas cosas que sé por si a alguien le puede servir de ayuda, vamos, básicamente. Encender el ordenador, tomar un descanso. Esas cosas. ¿Qué le vamos a hacer en este gremio de pintabonas? Las redes sociales son un excelente escaparate para nuestro trabajo y además un buen sitio donde aprender o, en el caso de que sepas algo, enseñar lo que sabes. Pero el caso es que en esta última temporada, apartado del Facebook, el Instagram, el Tistol y el YouTube, me he replanteado ciertas cosas, ya que de pronto me encontré cual yonki obseso por mirar el móvil constantemente, viendo tontunas por doquier una y otra vez. Entonces, de repente, viendo que tenía un problema, me dio por leer un libro que se llama ¡Céntrate! De Cal Newport. La capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitiva exigente. Lo que en el libro llama el tal Cal Newport, trabajar desde lo profundo. Vamos, que estaba buscando una manera de ser un poquito más productivo dibujilmente y no irme por las ramas con las redes sociales. Está muy bien, pero me lleva mucho tiempo. Y estaba claro, era de cajón, que en el libro me iba a encontrar en algún momento que me dijeran ¡redes sociales! ¡Va de reto Satanás! O Mefistófenes, o Belcebú, que prefieras. Y yo me dije, pero hombre, si las redes sociales son parte esencial del trabajo del mundo pinturil, es nuestro escaparate ahora mismo. Pero llegué a un apartado en el que se plantea la siguiente pregunta por medio de un ejemplo. Ryan Nicodemus decidió un día meter todas sus posesiones en cajas como si fuera a hacer una mudanza y vivió durante una semana dentro de su rutina habitual. Si necesitaba alguna cosa que había empaquetado, la sacaba de la caja y entonces la ponía en un estante en el sitio donde estaba originalmente. Y observó, al finalizar unas cuantas semanas, que la mayoría de las cosas habían permanecido intactas en las cajas. Es decir, que no las necesitaba para nada. Vamos, que la gente tiende a acumular cosas por si algún día lo necesita. Así que, ¿qué pasa si extrapolamos esto mismo a las redes sociales? ¿Qué ocurre si dejas de repente las redes sociales durante 30 días? El truco, por lo visto, consiste en no desactivar las cuentas de las redes sociales, ni mencionar tu intención de salir. Simplemente dejas de usarlas. Y entonces es cuando aparecen no una, sino dos preguntas. ¿Habrían sido notablemente mejores los últimos 30 días si hubiera podido utilizar el servicio de las redes sociales? Y segunda pregunta. ¿Le importó a la gente que yo no estuviera apareciendo en dichas redes sociales? Esta segunda duele un poquito más. Si la respuesta es no a ambas preguntas, tal vez deberías abandonar dichos servicios de redes sociales. Este es el consejo que da el muchachuelo este, Carl Newport. Pero quizás sea una respuesta un tanto radicalcilla. Radicalilla. Radicalilla.
En mi caso en concreto, puedo decir que las redes sociales me han proporcionado contactos de gente que me ha aportado mogollón, como es el caso de la gentuza de Incorona, dibujantes, animadores y gente de Malvivir. Y también me ha dado a conocer un poquito al mundo en general, desde donde incluso me han salido algunos encargos. Pero claro, también me lleva mogollón de tiempo preparar estas mandangas. Y tal vez sea culpa mía, que cada vez que preparo un vídeo me lío la manta a la cabeza, editando, montando, escribiendo, chachareando para la cámara. Y esto consume demasiado tiempo que resta de mi labor como dibujante, que es lo que me gusta a mí. Sabiendo además la escasita repercusión que luego tienen dichos vídeos. Yo pensando que esto lo va a ver todo Dios, y siempre preparo una plétora de ejemplos de trabajos de amiguitos para promocionarlos todo lo que pueda. No sé, tal vez sea hora de que me replantee todo un poquito. Abandono por completo las redes sociales de manera radical para poder ser más productivo en mi trabajo pinturil, para poder salir de este pozo de las animaciones cutres y hacer cómics o dibujos de cuentos infantiles, que es lo que yo ansío. Y mejorar en lo posible para optar a abrir las puertas de las editoriales o el mundo en Cargill. Dame algo, payo, que necesito dibujar. O continúo colgando con todo su trabajo de guionizado, de grabación, haciendo el don taco y editando como un poseso, sabiendo que muy difícilmente llegue a la repercusión de los youtubers. Es más, ¿acaso es que yo quiero aspirar a ser youtuber cuando lo que yo soy desde que tengo uso de razón es pintamonas? No sé, quizá lo sensato sea un término medio, porque está claro que en nuestro campo dibujil, las redes sociales tienen una función bastante importante, que eso es algo que el tal Carnivore Porn no tuvo en cuenta, a los pintamonas. Pero, ¿me compensa tanto trabajo extra? ¿Debería reducir la calidad de los vídeos y colgar material que no me suponga más de 10 minutos de trabajo editando y tirando millas? Bueno, si llegados a este punto de chachareo alguien está viendo este vídeo, aquí dejo la pregunta, pues con vuestras respuestas tendría un claro dato si esto compensa o no. Y luego además hay que pensar que esto es para canal de YouTube, pero si tengo que hacerlo reel, tengo que hacerlo condensado en un minuto y medio. ¡Ea! ¿Qué opináis vosotros? La madre que lo parió. ¿7 minutos de vídeo? A ver, ¿cómo coño condenso yo esto ahora? Para el tistol, para lo reel, para... ¡Oh!